Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Power Sport. Desde aquí los invitamos a compartir todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Industria automotriz que viene a fondo tal cual vengo yo de hacer Crono Taller. ¿Vos pensaste que te iba a abandonar? Pensé, la verdad, que me iba a abandonar. Jamás, mamita. Les cuento, sin este puntual, ¿qué día con nosotros acá en Power Sport, no le parece? Por eso, jamás la voy a abandonar. Le decía que la industria automotriz viene a fondo y, por supuesto, estuve haciendo Crono Taller TC con los muchachos hablando de fierros y de autos de carrera, que en definitiva es lo que me gusta. Y estamos compartiendo aquí todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Que con la presentación del Citroën C4 5 puertas hace un par de días nada más, con la próxima presentación la semana que viene en Bariloche de lo que será el nuevo Ford Focus. Dentro de 15 días estaremos en San Luis con la presentación del 207 y en 3 semanas nuestra estrella estará en Brasil en la presentación del Fiat Linea, con lo cual venimos movidito. De viaje en viaje, de presentación en presentación. Pero ¿qué te parece si comenzamos presentando el C4 5 puertas? Luego de la exitosísima presentación del C4 Sedán hace más de un año, Citroën presentó el hatchback, la versión bicuerpo, que gana mucho en estilo, pero pierde un poco en capacidad de carga. Un auto realmente espectacular, que amplía la gama de Citroën, pero fundamentalmente creo que lo más importante que han hecho, Jimena, es nuevamente proponerle al periodismo especializado hacer algo distinto para conocer de qué manera se construye un auto y cuáles son los parámetros que tienen en cuenta, no solamente en la construcción, sino también, por ejemplo, en la planificación de la fábrica. No me quiero adelantar muchísimo más, porque si no se nos va a pasar todo el programa. Te propongo que ya mismo compartas con nosotros lo que fue la experiencia maravillosa en los últimos 6 meses de este Citroën Tendance o Pre-Tendance, que en definitiva desembocó hace un par de días nada más en la presentación del nuevo Citroën C4 Hatchback. Dale. Tal cual fue el caso del proyecto B53, finalmente conocido en el mercado como Citroën C4 Sedán. En este caso, en el proyecto B51, Citroën nuevamente tuvo una muy feliz idea. ¿De qué se trata? Se trata de integrar a periodistas especializados en las etapas previas al lanzamiento comercial del vehículo, presentándole procesos internos, industriales y comerciales que de alguna manera nos hacen comprender mejor ¿cuáles son los problemas que debe afrontar una terminal automotriz al momento de decidir presentar un nuevo producto en el mercado? Desde la estrategia comercial, la estrategia industrial, modernizar la planta, incorporar nuevos proveedores y nuevos operarios. En definitiva, un trabajo que lleva muchísimos años y que finalmente desencadenó hace pocos días nada más en la presentación en el centro del Palomar de este nuevo Citroën C4 Hatchback. Para eso participamos de distintas reuniones, algunas en Buenos Aires, en el autódromo, otras en la planta del Palomar. Fuimos a Córdoba. En definitiva, queremos mostrarle de qué manera Citroën nos fue contando cosas que, por supuesto, vamos a compartir con usted a lo largo de nuestro programa del día de hoy. Tantas serenatas a la luna. Hoy aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires realizamos la primera reunión de este proyecto Citroën Pre-Tendance. En este primer encuentro, en el cual invitamos alrededor de 30 medios especializados, les hemos contado a los periodistas, como Avant Premier, a título confidencial, las principales particularidades de este proyecto industrial desde el punto de vista de integración local, inversión, volúmenes, como así también les hemos hablado de los objetivos de este proyecto en términos de calidad. A su vez también consideramos oportuno e interesante presentarles desde el punto de vista teórico y práctico cuáles son los entornos, los principales entornos mecánicos que valida PSA Peugeot Citroën antes de la fase industrial. Estoy hablando de ensayos de freno, suspensión, dirección, con los técnicos que trabajan para el Mercosur en la parte de ingeniería industrial. Hemos hecho una presentación teórica y a su vez también una presentación en pista de la performance de este Citroën C4. Realmente para la marca es muy interesante realizar esta acción porque obtenemos un feedback de parte de los periodistas y realmente en esta fase de desarrollo industrial nos interesa el comentario de la prensa especializada con el objetivo de aplicarlos o no en esta fase industrial. En esta primera reunión que se llevó a cabo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires hacia el mes de junio de este año, a tono absolutamente confidencial, se nos contaron algunas cosas realmente interesantes de este auto, como por ejemplo que iba a tener la parte delantera común al C4 Sedán, obviamente, pero una parte trasera específica.
la adaptación de la plataforma C4 con distancia entre ejes más corta en este auto respecto del sedán. Los motores que equiparán al nuevo C4 hatchback ya vienen equipados con la nueva norma de contaminación vigente a partir de enero 2009, la Euro 4. Tiene 35 componentes específicos de 20 proveedores locales y 5 brasileros. Citroën puso énfasis especialmente en esta primera reunión, independientemente de que probáramos las virtudes dinámicas del auto, en el tema de la seguridad y de la calidad. La calidad funcional toma en consideración el funcionamiento dinámico del vehículo y el funcionamiento de los equipamientos exteriores e interiores que contribuyen a la satisfacción de la utilización por parte del cliente. Puedo agregar finalmente que este proyecto, denominado internamente B51, se distingue por ser un desarrollo local, algo muy importante, tanto para la marca como para el país, con una fuerte integración local de proveedores y un alto nivel de calidad, tanto en el producto como en los procesos productivos. Se ha modernizado la planta, se han aplicado nuevos productos de producción y se está ampliando a una segunda línea para que este auto, obviamente, se pueda producir en las cantidades previstas. En principio, en el primer año calendario está previsto producir 20.000 para tener un total de 134.000 vehículos producidos en los próximos 6 años. Estas reuniones fueron muy productivas para todos aquellos que participamos en ellas. Pudimos aprender un montón de cosas y seguramente también hacer nuestro aporte para que la terminal, bueno, obviamente lo tome o lo deje. No solamente nos reunimos en la capital federal, en el autódromo, también hicimos un viaje a Córdoba donde comparamos el auto con distintas alternativas, pero eso lo veremos más adelante. Le propongo que vayamos al primer corte de nuestro programa del día de hoy y seguimos hablándole y mostrándole el maltrato al que, a propósito, como en este caso, pusimos al auto, los instructores y la gente que vino de Brasil puso al auto para demostrar sus cualidades dinámicas. Le puedo asegurar que en más de una vez me agarré del pasamanos pidiendo por favor que parara. Pero bueno, le propongo un corte, como le decía, y seguimos compartiendo este nuevo integrante de la familia Citroën, este nuevo jugador que tiene el 10 en la espalda, como tenía Diego en su momento, en este segmento tan competitivo de la industria automotriz. En los primeros 7 meses del año 2008, el grupo PSA produjo en la Argentina 78.264 unidades, lo que representa un crecimiento del 47% respecto del mismo periodo del año anterior. A eso tenemos que sumarle ahora, hacia futuro, la presencia de este nuevo C4 hatchback. Estuvimos también, durante estas reuniones, la posibilidad de hablar con Rubén Favi, responsable de calidad de este proyecto B51 o Citroën C4 hatchback. Ya regresa Power Sport.